aparte nos quedaba Micaela acompañar el tema, bueno, de lo de Jerez, cómo quedaba él parado, esta historia. La postura que va a tener obviamente un gobierno que está muy aliado a las petroleras. Recuerdo una nota que aparecieron en distintas revistas de energía, que a veces hay que leerlas, ¿no? Más allá que están en inglés, es bueno que todos respiraban aliviados con el triunfo del MPN en Neuquén. Digamos, el MPN sigue siendo un garante para el extractivismo en Neuquén. Y por otro lado, esto que estábamos comentando, ¿no? Las propias implicancias que tiene un juicio en donde la comunidad mira a los auténticos usurpadores, ¿no? Que en algún punto tienen que sentarse ya frente a frente, porque no pueden estar ocultos, porque están llamados a declarar, ¿verdad? Todo lo que implicaba eso en el fallo y en esta historia tan plagada de racismo. Si te parece, arranquemos por lo de Jerez, que justo estabas desarrollando y yo te interrumpí para pasar al corte. No, sí, decía así como a modo de resumen que me parece que es importante este llamado de atención que me parece que hace el juez. Hay un tirón de orejas, ¿no? Que me parece que bueno, que ahora Jerez debería revisar un poco estas prácticas y por supuesto el gobierno provincial. Entiendo que no pudo garantizar eso que ellos planean. El fiscal no puede apelar este fallo porque no es un fallo de un pedido de pena de mayor a 3 años, por lo tanto la fiscalía no puede apelar. Hay que ver qué hace la querella. Y Jerez había tenido en algún momento un avance en otros aspectos de del tema indígena, que es la justicia indígena, a través de la declaración de Pulmarí, y en aquellos años, digamos, había aportado a través de esas resoluciones a la aplicación del derecho indígena en esta provincia, y sin embargo, digamos, cuando tuvo que ir a garantizar intereses que fueran más poderosos, que eran extracomunitarios, que no eran solo la justicia indígena y la forma de resolver los problemas propios, sino que ya estaban metidos los intereses económicos y del poder político, claramente mostró su beta y mostró esto que, digamos, para lo cual lo pusieron ahí, digamos, ¿no? Que entiendo que es la función que él tenía que cumplir en esta forma de devolver, ¿no? Esa posibilidad de estar en ese cargo. Yo entiendo que a partir de ahora, bueno, este llamado de atención debería surtir algún efecto. Está claro que esta provincia sigue siendo petrolera y, como vos dijiste, sigue estando conducida por el Movimiento Popular Neuquino, que ha abandonado las banderas históricas de defensa real de la soberanía y de defensa real de los recursos de esta provincia. Por lo tanto, va a ser muy difícil que esto se modifique, pero bueno. Por supuesto que la lucha no la vamos a dejar y es un desafío enorme seguir para adelante en este caso. Con el tema del racismo, surgió, nos contabas, dentro del juicio, ustedes con Emanuel habían observado que en un momento ya se caían todas las mortajas y que había apreciaciones incluso insultantes hacia la propia comunidad durante la parte del debate, en las expresiones. Sí, efectivamente fue muy fuerte escuchar eso porque fue el eje central de la estrategia de la acusación, de la teoría del caso de la acusación, tanto del Ministerio Público Fiscal como de la querella, instalar la idea de que acá no había una comunidad indígena, no había una comunidad mapuche. Se escuchó directamente de parte del fiscal Silva la idea del invento mapuche, de parte de los denunciantes Velas la idea del circo mapuche, con expresiones absolutamente racistas, absolutamente discriminadoras, que incluso fueron llamadas la atención por esta defensa a lo largo del juicio. En definitiva, luego quedó demostrado, largamente acreditado, de que sí estábamos frente a una comunidad mapuche, y eso fue lo determinante, entiendo yo, para que el juez termine empezando su fallo hablando de la perspectiva del derecho indígena, ¿no? Como fundamental para la resolución que él toma, y poder desplegar profundamente todos los conceptos que hablan de respeto a la diversidad cultural, que hablan de la pluralidad cultural que existe en esta provincia, que existe en nuestro país, el cambio de paradigma jurídico que ha habido en este país a partir de la reforma constitucional, pero también desde un inicio en muchas cuestiones que el propio juez cita del preámbulo de la Constitución, y un cambio de mirada, ¿no? Que claramente la justicia tiene que hacer, que el Estado tiene que hacer.
Se habló de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la larga interpretación que se ha hecho de los convenios internacionales de derechos humanos, y de manera que quedó muy en claro que eso no se ponía en discusión, ¿no? Y que todo ese intento que había hecho la querella y la fiscalía se pudo revertir, y nunca, digamos, ellos lograron conseguir instalar esa idea. Y discúlpame, ¿y Lara ahora qué hace? Porque, digamos, ¿no está parado lo del relevamiento, que es lo que la Confederación ha denunciado? Sí, fue muy interesante poder escuchar el testimonio de Lara en el juicio, porque efectivamente él es el responsable político en las últimas décadas de la política indígena en esta provincia. O sea que él es uno de los principales responsables de la incertidumbre que hay sobre los territorios ocupados por las comunidades, de la falta de inscripción de algunas de las comunidades en sus personerías jurídicas, de la falta de una política con perspectiva de derechos con las comunidades y no meramente asistencialista, como es lo que ha promovido siempre Lara desde las carteras que ha mantenido a su cargo y que siempre han estado vinculadas con la ruralidad, con las comunidades criollas y campesinas y mapuches. Entonces, fue muy importante entender que dejar plasmado y en evidencia esa política a través de su intervención, que claramente fue absolutamente parcial, ¿no? Tratando de beneficiar a la familia Vela con un supuesto dictamen que tomó un licenciado en informática y una psicopedagoga, que eran funcionarios de su cartera y que habían determinado que la comunidad no tenía ningún derecho en ese territorio, negando, como yo decía antes, lo que sí habían dicho las antropólogas y lo que sí había quedado evidenciado en toda la prueba documental que hubo en el informe de relevamiento. Nosotros venimos denunciando la necesidad de la aplicación de la ley 26.160 y el programa de relevamiento en esta provincia, que en su momento se suspendió en el año 2015, que solamente 17 comunidades tuvieron terminado el relevamiento en más de 60 que hay en esta provincia. Y eso es lo que él no puede responder. No puede responder por qué no se llevó adelante el relevamiento, por qué no se incluyó a la comunidad Campo Maripe en ese relevamiento, por qué esta provincia, después de 40 años, 50 años, no tiene una ley que realmente incorpore los procesos de delimitación y de otorgamiento de tierras comunitarias indígenas. Él nos explicó que utilizaban la ley 263, que es del año 71 y que solamente tiene que ver con tierras fiscales. Entonces no hay ningún mecanismo en esta provincia, y eso quedó evidenciado en su declaración, que pueda abordar la complejidad que tienen los conflictos territoriales cuando involucran tierras fiscales y tierras que están tituladas a nombre de terceros, claro, como es este caso, ¿no? No hay ninguna estrategia, no hay ninguna herramienta legal. Y nosotros se lo preguntamos de manera directa, si él había promovido, siendo ministro a cargo de la temática, alguna vez alguna norma que pudiera abordar estos conflictos, y no pudo contestarnos. Siguió insistiendo en la aplicación de la ley 263, que, como digo, es del año 71. Entonces eso muestra el atraso que tiene esta provincia, y todo lo que falta hacer y toda la... Un atraso planificado, ¿no? Porque de última, si le salía bien, digamos, quedaba todo bien atado y la seguridad jurídica para las petroleras, que aparte yo quiero llamar a la reflexión a veces de que son todas extranjeras, e incluso YPF se comporta como una empresa extranjera. Sí. O sea, tanta defensa a la soberanía, tanto que se hincha en el pecho el 2 de abril y todo. Es increíble, tienen hasta... La policía les responde, ya quedó, ¿no?, en claro con lo del fotógrafo alemán, uh-huh, que la policía de Añelo o alrededores responde prácticamente a las petroleras, por lo menos políticamente. Ahora la cuestión jurídica de que tienen un amor a la bandera de la Barra y las Estrellas, y después la preocupación de lo que vendrá, ¿no? Porque la nota que publica el diario Infoba, es un diario muy vinculado a la Embajada de Estados Unidos, es que es un fallo polémico, ¿no? Sí, no nos olvidemos ahí del intento del año pasado de instalar la base yanqui justamente en zona muy cercana a la zona petrolera. Efectivamente, este gobierno tiene estrechas vinculaciones con Houston, estrechas vinculaciones con Nueva York, con Washington, y claramente eso, bueno, juega en todos estos casos. ¿Te quedás un ratito más? Dale. Hacemos un rápido corte y seguimos con Micaela en esta parte final sobre el fallo a favor de la comunidad en Los Campos Maripe. Ya venimos.
De enseñar y aprender. Por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica. Para formarnos colectivamente y disputarle el sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado. Te invitamos a ser parte. Afiliate. Aten Capital, en las aulas y en las calles, nuestros lugares de lucha. Sonido urbano. Primer torneo de fútbol mixto Silvia Rogetti, organizado por Aten Capital. ¿Cuándo? Domingo 5 de mayo, desde las 9 de la mañana a las 4 de la tarde. ¿Dónde? En las canchas Fútbol Neuquén Oeste, Antártida, Argentina, 3955. Entrada por Casilda. A los prejuicios machistas los enfrentamos desde la escuela y en las canchas.